He hablado con el señor Abdelin. ¿Quién es? El dueño de la compañía de lo de Sky Towers. Lo conociste en Dubái. El hotel ya está. Solo falta decorar. Abrirá el mes que viene. El señor Abdelin quiere que vayas a la inauguración. Mira, yo ya no puedo volver a Dubái, Onur. ¿Cómo que no? Es tu proyecto. Además, ganaste un premio por esto. No me importa. No quiero volver allí. ¿Es por lo que pasó en el ascensor? Es por eso y por todo. Por ese periodo de mi vida. Pero, amor, si tú no vas... Onur, dime, ¿por qué intentas hacerme recordar todo eso? No quiero problemas entre nosotros. Por favor. No quiero volver a Dubái nunca. Vale. Yo no te voy a obligar. Pero si no vas, yo tampoco. ¿Qué dices? ¿No irás a la inauguración de tu propio hotel? No voy a ir a ninguna parte sin ti. Estaré donde estés tú. Pero es tu trabajo. Yo no puedo ni respirar si no estás cerca, Sherezade. Eres mi vida. Mi vida. ¿Estás dormida? Un poco. He dormido mucho estos días, pero quiero dormir más. Es por la medicación. El médico te lo dijo. ¿Cuándo estaré bien? Estoy harta de dormir. Pronto, ten paciencia. Venu te ha preparado limonada. ¿Podrás beberla sola? Claro, claro. Muchas gracias. ¡Qué rica! Tiene mucho sabor. ¿Lleva zumo de naranja? Tu hermana es un encanto. Pues claro que lo es. ¿Va a venir tu madre? ¿Ha dicho algo? Pues yo espero que no venga. ¿Por qué? Me cansé de ella en el hospital. Eres una mala hija. Ella lo hace todo por ti, agradéceselo. Pero me cansan tantas atenciones. No me deja en paz nunca. Bueno, así son las madres. ¿Y tú qué? ¿Solucionaste lo del pueblo? Ya está todo. Les dije que lo quería todo terminado ya. Ya. Por cierto... ¿Vas a vivir con mi hermana en el pueblo? ¿Estás seguro? ¿Es mala idea? No, no lo es, pero me dejará aquí sola. Puedes venir, Melek. Es enorme. Tendrás una habitación. La señora Sabía nos presentará a la junta directiva. Dijo que ya determinaríamos el plazo. Bien. Dieron de alta a Melek ayer, ¿verdad? Sí. Ahora ya está en casa. ¿La has visto? ¿Cómo está? Está mucho mejor. Ayer estuve allí. Bien. ¿Está con ella el chico? ¿Qué chico? Ah, Shem. No sé. Ese Shem, ¿quién es? ¿Lo conoces? Lo vi solo aquella noche. Es un amigo de Venu. ¿Son solo amigos? No sé. No creo. Pero parece majo, ¿no?
Ojalá ese chico le haga olvidar a Kerem. Pues yo creo que sí que lo hará. Tengo reunión con los gerentes del hotel. No quiero ir. No te puedes escaquear más, Honor. ¿Quieres que vaya? Mi amor, no puedes perdértela. ¿Cuándo hemos quedado con Burhan? No sé, podemos ir sobre las 8. Bien, entonces te recojo sobre las 7. Vale. Me voy. Vale. Me voy a dormir, aunque no quiera. Muy bien. Que descanses. Estoy instalando el DVD. Puedes ver una peli. Muchas gracias. Hola. ¿Está Beno? No. Bueno, vengo a ver a Melek. Está durmiendo. Esperaré a que despierte. ¿Benú sabe que has venido? No necesita saber que estoy aquí. Podría tardar. No importa. Puedo esperar. Como quieras. Bienvenida. Gracias. ¿Tu madre está con Melek? No. Ha vuelto a Chipre. Está con Shem. Siéntate. Mirivan ha traído café. ¿Quieres? Bueno. Oye, ¿quieres un café? Acabo de hacerlo. Está bueno. Voy a servírtelo. Tranquilo, yo lo hago. Conozco la casa. ¿Quieres tomar algo? Ya tengo. Muchas gracias. Burak tiene suerte. Le salió barato. Sí. Intento matarla y casi la mata. No hemos hecho nada, pero es tentativa de homicidio. ¿No habéis denunciado? ¿Cómo, Sherzade? Periódicos, periodistas, sería un escándalo. Cierto. No le dijimos a mi madre que estaba borracho. Se volvería loca. Vale. ¿Le pondrán una multa? Solo un aviso. Estará a prueba. El otro conductor también es culpable. Da igual, olvídalo. ¿Y tu padre lo sabe?
No. Se fue a Estados Unidos un mes. Mi madre no se lo contó. Benu, ¿por qué desapareciste? No me llamaste. ¿Sabes lo preocupada que estaba? Lo sé, Sherezade, pero tuve que hacerlo. Pero ya estás aquí. Yo me iré cuando Melek se recupere. ¿Qué quieres decir? ¿Te mudarás allí? Es que no quiero seguir viviendo aquí. ¿De qué conoces a Benu? ¿Trabajabais juntos? De la universidad. Estudiabais juntos. Qué raro. Nunca me habló de ti. No seríais muy cercanos. Lo suficiente como para vivir juntos durante meses. Y ahora más. Pero no creo que Benu quiera que sepa sobre nuestra relación. Es cierto. No debo saberlo. Los de la universidad desaparecen siempre al cabo de un tiempo. Pero algunos reaparecen. Pero no será igual que antes. ¿Cierto? Ahora es distinto. Benu, ¿hay algo que quieras decirme? Creo que Kerem ya te lo dijo todo. Sí. Pero antes déjame decirte algo. ¿Vale? Yo nunca he tenido interés por Kerem. Quiero que lo sepas. Nunca jamás. Mi corazón le pertenece a Onur y siempre será así. Lo sé. Era consciente de su interés. Y lo evitaba. Esperé. Pensaba que se rendiría, pero no lo hizo. Cuanto más lo evitaba, más insistía. Quería decírtelo a ti. De verdad que quería. Pero estabas tan frágil, Sherezade. No pude decirte nada porque tuve miedo. Miedo de que pudieras pensar que yo lo estaba haciendo a propósito. Y lo más importante, tenía miedo de perderte. Sherezade, por favor. Pero ahora solo desearía habérmelo dicho. Ojalá. Es lo que yo quería. Pero te habría perdido. No creo. Te necesitaba. Ahora estamos peor. Kerem estaba enamorado de ti, yo lo sabía. Sé que la culpa es mía. Pero como no me lo contaste, no pude hacer nada. Era el juguete de Kerem. Benu, es que... Mira, tienes razón. Estaba tan enamorada de Kerem que te hubiera culpado por decirme la verdad. Habría pensado que no querías que fuera feliz.
nos habríamos distanciado. Es verdad. Pero yo no habría perdido la dignidad. Así que fue un egoísta al intentar protegerte. No te dabas cuenta, pero sí. Tenía miedo de que no pudieras aceptarlo. Tenía mucho miedo. Pero podía. Mira, ¿qué hacemos? Esto es por nuestro bien, Sheridade. No queremos afrontar la realidad y tenemos miedo de hablar de los problemas. Pero debemos afrontarlos. Nunca dejaré de ser tu amiga, ni por Kerem, ni por otro. Nuestra amistad significa mucho para mí. Lo siento, Venu. De verdad que lo siento. Ni te imaginas cuánto me duele no haber hablado antes contigo. Pero no pude hacerlo. Lo siento, no pude. No te preocupes. Ahora estoy perfectamente. Sonríe, anda. Somos amigas. Me voy a casa. Shem debe de estar aburrido de Melek. Venu, tú cortaste con Kerem del todo, ¿no es así? Del todo, Sheridade. Ahora lo veo claro. ¿Y eres feliz con Shem? Sí. Es precipitado, pero estoy feliz. Quiero que seas feliz. En serio. Es mediodía. ¿Cuánto tiempo vas a estar esperando? Esperaré todo lo que pueda. ¿Algún problema? No, es cosa tuya. ¿Quién te crees que eres para hablarme así? ¿Y quién te crees que eres para preguntarme eso? Pregunto lo que me da la gana, ¿eh? ¿Quién te crees tú? Ya no eres nadie para Venu. Venu no te quiere. ¿Por qué insistes? Eso no es asunto tuyo. ¿Por qué no vuelves a tu pueblo? Estás acostumbrado a tener todo lo que quieres, ¿no? No te preocupa cómo está Venu. No te importa nada. Solo piensas en ti. Eres un egoísta de mierda. ¿Cómo te atreves a hablarme así? ¿Quién te crees tú? Tú no sabes nada de mi vida. No fue agradable perder a Venu, ¿no? Tu autoestima ha caído. Por eso has venido aquí. Sueles hacer daño a la gente. Y esta vez no esperabas que Venu reaccionara, ¿no? Ya basta. Guárdate tus pensamientos. No quiero oírlos. Perdiste a Venu. Pensabas que no se iría. Pero se fue. ¡Se fue! ¡Asúmelo! Me niego. Esa es la verdad y deberías asumirlo. Mira, no te pases de la raya. ¿Qué pasa si lo hago? ¿Qué pasa? Yo amo a Venu, ¿entendido? ¡La amo! La hice sufrir, la hice infeliz. Hice cosas que no merecía, lo admito. Pero la amo. Y nadie me apartará de ella. ¿Me oyes? ¡Nadie! ¿Qué pasa aquí? Respondedme. Nada. Kerem. ¿Quién se cree que es? ¿Qué está haciendo? ¡No puede ser! Shem, por favor. Ya basta, Venu.
Te hirió, te rompió el corazón. Cuando ve que te pierde, aparece. ¡No puede ser! Cambiemos de tema. Podría haber hecho algo peor. Podría haberle pegado, pero he pensado en ti. ¿Qué está pasando? Nada, Dilo. ¿Por qué no estás en la cama? ¿Ya oíste al médico? ¿Mamá ha embarcado? Sí, ya está. Vuelve a la cama. Vamos. Buenos días, señor. Buenos días. ¿Qué has hecho con los muebles? Los enviamos a un almacén, como usted pidió. Bien. Espero que hayan tenido cuidado. Se quedarán allí hasta que Yale encuentre otra casa. Si les ocurre algo, te mato. Están bien, señor. Hemos traído maletas. Llévalas. Enseguida. Esto es temporal, ¿no? Encontraré la casa perfecta para ti, Yale. ¿Y bien? ¿Qué te parece? Mira, ¿no es preciosa? ¿Eh? Por aquí. ¿Qué tal? Mira qué salón. Erda, está en medio de la nada. Creo que tendré miedo. No tengas miedo, cielo. Es un castillo. Habrá un guardia en la puerta. Además, hay cámaras en la entrada. Mira qué bonito. Sí, tienes razón. Mira esta vista del Bósforo. Ya basta. ¡Oh! ¡Erdal! Este sitio está en medio de la nada. ¿Tampoco valgo? Estás de broma, Yale. La gente siempre escapa de la ciudad. Hay aire puro. Tienes un coche. Puedes cogerlo e ir donde quieras. Puedes visitar a tus amigos o a mí. Entonces no viviremos juntos. Yale, ya hemos hablado de eso. No puedo vivir contigo, te lo dije varias veces. De acuerdo. Vamos, cálmate. Cámbiate de ropa. Voy a la oficina a ver qué está pasando. ¿Vale? Luego te veo. Y bien, tu negocio no va mal. Me alegro. Créeme, no es tan fácil. Cuesta mucho despegar. Eso es cosa tuya. Tenías un buen trabajo en Binyapi. No diga eso. Su negocio es nuevo. Tranquilo, le irá bien. Tienes razón. ¿Mustafa está aquí? Ha salido a comer. Bien. Tráeme la carpeta del contrato, por favor. Vale. ¡Oh, qué rico todo! Este es mi restaurante favorito. Y el mío. Suelo venir aquí. ¿Le ven? Nosotros debemos irnos. Este hombre ahora es un jefe. Nosotros, trabajadores. ¿Por qué tanta prisa? Nosotros somos trabajadores. Tenemos cosas que hacer. Vamos, le ven. Vamos. La cuenta, por favor. ¿La cuenta? Claro, señor. No lo entiendo. ¿Se ha perdido un contrato? No sé nada del contrato. ¿Mustafa todavía sigue fuera? Sí, ha ido con sus amigos, creo. ¿Cómo que amigos? ¿Qué amigos? No sé. Sí, vale, vale. Hola, ¿Nesmith? Soy Erdal.
Erdal, 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 Karajochu. ¿Puedo pedirte un favor? Acabo de contratar a un chico, Mustafa Çelik. ¿Puedes decirme con quién ha hablado estos días por teléfono? ¿Ha pasado un tifón por aquí? Esto es un desorden. Ahora lo plancho. No planches. Estas cosas no se planchan, son delicadas. ¿Entendido? Ten cuidado al colocarlas. Lo siento, señora. Es más fácil pedir perdón, ¿verdad? ¿No se ha tomado su té? Está frío. ¿Le traigo otro? Da igual. ¿Preparo la cena? Sí, prepárala. Aunque no sé si cenaré algo, la verdad. Por Dios, por favor. ¿Pero dónde estarán? Ahora vienen, Burhan, no te preocupes. Abuela, estoy guapa. Espera. ¿Va a venir la realeza o qué pasa? Aquí están, Burhan. Bienvenido. ¡Abuela! Mi pequeño, mi vida. ¿Por qué está tan salado, Nessie? ¿Salado? Lleva una cucharada. ¿Me estás llamando mentirosa? ¿Cuántas veces te lo he dicho? Tengo la tensión alta. ¿Quieres matarme o qué? Lo siento. Lo has estropeado. ¿Por qué no prestas atención? No ha sido a propósito. No estás haciendo bien tu trabajo. Haces lo contrario todo el tiempo. Mira, no te quiero más aquí, Nessie. Señora, lo siento. No quiero que trabajes más para mí. Por favor, vete antes de que me fastidies aún más. Señora, ¿me está echando? Pasa el lunes y Suat te dará tu salario. ¿Pero qué he hecho, señora? Por favor, Nessie, recoge tus cosas y vete de aquí. Así que has ganado una beca. Enhorabuena. Muchas gracias. ¿Te lo ha dicho Sherezade? No, ha sido Khan. Bukete estudiará en Europa el próximo año, ¿verdad? Eso es, lo sabes todo, Khan. Mi hijo es listo. ¿La llevas a pintura, Fusun? A veces yo, a veces su padre. Ahora se va lejos, debe de ser duro. Un poco. Le dije que no fuera porque es lejos, pero nada. Creo que debe darle una oportunidad. Es genial. Será un artista muy grande. Es cierto. Eso espero. Nessie, espera. Puedes quedarte. Ya no quiero quedarme. Nessie, no sea ridícula. Te quedas. Usted no está bien. Debería ver a un médico. Pues vete. No me importa. Todos se han ido, incluso tú. Aise, ¿dónde están los dulces? Aquí, ¿no lo ves? Trae. Eso, que se lo coman todo. Claro. El postre. Gracias. Ya está. Con permiso, señor. ¿Se sabe algo de la fábrica? ¿Cuándo van a empezar? Gracias. Si fuera por mí, ahora mismo. Pero Sherezade no quiere empezar todavía. Se lo está tomando con calma. Aún no ha terminado el proyecto. Porque no será solo una fábrica, Burhan. Será una sede social y debemos hacerlo perfecto, ¿no? Solo bromeo, hija. Como tú digas. Soy muy impaciente, Onur. Sí. Quiero terminar cuanto antes.
Gracias a Sherezade soy paciente. No cometeremos errores. Bueno, me voy. ¿Qué querréis dormir? Dormir es muy temprano. Pero... Shem, quédate a dormir. Le he dicho a mi madre que iría esta noche. Me espera. ¿Por qué te vas? Cielo, hace mucho que no la veo. Me echa de menos. Hoy hemos hablado de ti. ¿De mí? ¿Tu madre me recuerda? Por supuesto. Viniste a casa muchas veces. Y es muy inteligente, no olvida. Claro que lo es, lo sé. Sabe lo del pueblo. Está encantada de que vivamos juntos. Se alegró mucho. Venga ya, ni siquiera me conoce. Veo que no me crees. ¿Sabes qué dijo? Que siempre quiso que nos casásemos. Que la decepcioné al casarme con Ruya. Eso no está bien, Ruya es muy buena. A ella le gustas más tú. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Estoy mejor. Y estaré mejor si me quito el collarín ya. Te pondrás bien pronto, cariño. ¿Te tomas la medicación? Sí, no te preocupes. ¿Cómo está Venu? ¿Su amigo sigue allí? Creo que se ha ido. Parece buen chico, sí. Me gusta. Lo es. ¿Qué estás haciendo? Nada. Cenando con mi madre. Suena bien. Te llamo mañana. Vale, amor. Buenas noches. ¿Era Burak otra vez? ¿Sí? ¿No te das cuenta? Casi te mata. ¿Qué dices? Fue un accidente, le puede pasar a cualquiera. Estaba borracho. Yo también lo estaba. Pude pararlo, pero no lo hice. No se puede hablar contigo. Pues no lo hagas. ¿Shem se ha ido? Sí. ¿A dónde? ¿Qué pasa? Nada. Su amigo sigue aquí. No se ha ido al pueblo. Ese Shem no deja a Venus sola ni un minuto. Parecen muy cercanos. Creo que él es su novio. Bueno, si Kerem no la cuidó bien, otro lo hará. Espero que sean muy felices. Ella se lo merece. Lo hemos pasado genial. Muchísimas gracias por tu volver. Gracias pronto. A vosotros por venir aquí. Muchas gracias. Nos vemos. Buenas Muchas noches. Gracias. Buenas noches. Nos vemos. Nos vemos. Buenas noches. Fusun, ¿por qué no vienes a mi oficina? Pues claro, Sherezade, ¿por qué no? Vuelve pronto. Claro, muy pronto. Papá, ¿puedo sentarme en la silla otra vez? Claro, es tu silla. La hemos comprado para ti. Ven aquí. Hace frío. Entrad a casa mejor. Ahora vamos, hija. Buenas noches. Vamos, vamos. Eso, hijo, el cinturón. Eso. Buenas noches. Buenas noches. Papá, quiero dormir. Duerme. Te acostaré yo cuando lleguemos. ¿Por qué lloras, Nadide? Nada. ¿Porque Khan ha llamado a Onur papá? Es duro escucharlo llamar a Onur papá antes de que tuviera ocasión de llamárselo a mí. Me duele mucho.
Es cierto, Nadide. Es cierto. Pero, ¿no ves la forma en la que Onur llama hijo al niño? Como si le saliera del corazón. Creo que deberías estar feliz, Nadide. ¿Feliz? Que Dios lo bendiga. Hay alguien que es como un padre para nuestro nieto. Qué noche tan agradable. Siempre me ha gustado Burhan, pero ahora me gusta más. Sí, nos lo hemos pasado muy bien. ¿Por qué te ríes? Por nada. Burhan estaba esperando que dijéramos la fecha. Me río de eso. ¿Qué fecha? No te hagas la tonta, vamos. Lo sabes mejor que yo. ¿De verdad? No lo sé. ¿Qué fecha? ¿La de nuestra boda? Oh, ¿ves cómo lo sabías? ¿Cuándo la ponemos? Pues no lo sé. Creo que enseguida. Llevo yo a Boquet a pintura este sábado. ¿Por qué? Quiero hablar con su profesor. ¿De? ¿Sobre qué? Boquet tiene talento, Fusun. Mira, hasta Onur la felicita. ¿Y? Debería recibir clases particulares con Selim, ¿eh? ¿Qué dices? Que venga a casa y le dé clases. Le va a enseñar bien. Eso es ridículo. Es un desconocido. ¿Y qué, Fusun? Burju tiene clases particulares con Typhoon. ¿Él no es un desconocido? No es lo mismo. Typhoon es un chaval joven, ¿entiendes? Selim no. Es viudo. ¿Y cómo lo sabes? Es viudo. Me lo han dicho. Otras madres lo han comentado. Mira, puede quedarse más si es necesario. Voy a hablar con su profesor. Tú no sabes de estas cosas. Ya me encargo yo de todo. Bien, habla tú con él. Que se quede una hora más, ¿vale? Claro. ¿Apagas la luz? ¿Por qué? Vamos, apágala. ¿Qué estás haciendo? Te echo de menos. Ha pasado mucho tiempo. ¿Puedes parar ya? ¿Por qué? ¿No quieres? No estoy de humor, Ali Kemal, ¿entiendes? No quiero. ¿Qué pasa? No soporto dormir sin ti. Ni yo. Debemos casarnos. Sí.
Dios mío. Por favor, llévame y termina con esta soledad. No lo soporto más. Es el número del operador de Binyapi. El azul es el número de Onur Aksal. El amarillo, el de Kerem Ingeoglu. Mustafa ha hablado con Onur Aksal y Kerem Ingeoglu muchas veces. Exacto. Seguro que ha estado filtrándoles información, señor. ¿Cómo vas, Mustafa? Muy bien, gracias, señor. Gracias. Bueno, ¿qué tal en Binyapi? ¿Has sabido algo de ellos? Pues hablo con un par de amigos míos. Así puedo enterarme de algo. Bien, bien, eso es. ¿Hay algo que quieras decirme? No, por lo que sé es lo mismo de siempre. ¿Qué hacen estos días? Trabajan en proyectos antiguos. Le aviso si me entero. Vale, Mustafa. Presta atención. ¿Necesita algo más, señor? No, no. Iba a echar un vistazo a esto. Te dejo en paz. Nos vemos. Hasta luego. No. ¿Y las facturas? Dios, voy a matarlos a todos. Los voy a destrozar. ¿Qué? ¿Por qué me has llamado tan pronto? Creo que querrás ver esto. ¿Qué es? Mustafa nos lo trajo. Es la prueba de los tejemanejes de Erdal Karayolishu. ¿Cómo dices? Erdal ha extorsionado con facturas falsas. La cantidad es inmensa. Así lo hace todo. Facturas falsas, firmas falsas, falsificación. Vaya. No esperaba esto. Ni yo. Si se publica, estaría perdido. Arruinado. Y no se liberaría pagando la multa. ¿Y qué? ¿Movemos ficha? Mustafa dijo que traería más. Esperaremos. ¿Estamos poniendo su vida en peligro? Le dije que podía parar, pero él insistió en seguir. Odia a Erdal. Si le pasa algo, yo no me lo perdonaría. Tranquilo. ¿Quieres café? Otro día. Me tengo que ir. ¿Karagoz? Soy Erdal. Muy bien, sí, gracias, tío. Nosotros tenemos el mismo problema. Karagoz, tenemos que hablar. Es una emergencia. No, en la oficina no. Nos vemos fuera. ¿Te vas? He quedado con Shen. Pero no sé si debo. ¿Lo llamo y le digo que no voy? Estoy bien, puedes ir. ¿Seguro? Pues claro. Vamos, no hagas esperar a Shem. Vale. Si necesitas algo, me llamas, ¿vale? Vale, te lo prometo.
Estoy bien. Velo. Me lee que está bien, sube. No, yo... Estás sola, si quieres, sube a verla. Yo vengo a verte a ti, Venu. ¿A mí? Escúchame. Por favor, déjame ya en paz. Escúchame. No quiero, deja que me vaya, por favor. Lo sé, ya no me crees cuando... Déjame, no. Pero te amo, Venu. Por favor, dime qué puedo hacer. Es tarde, Keren. No, no es tarde, no. Yo te amo. Y sé que tú me amas. Déjame. Con ese tío, no lo puedo permitir. No te estoy pidiendo permiso, apártate. Vale, me aparto. Pero dime que no me amas, ¿eh? Venu, mírame. Mírame. Y dime que no me amas. Y te prometo que me iré. Keren, no. Vamos, dime que no me amas. Dilo. Roble macizo y las columnas las quiero de acero. ¿De qué hablamos? De la casa nueva. Queremos que sea elegante. Me gusta el roble. El suelo es de piedra. ¿En serio? ¿No será muy caro? Espero que no. Shem, ¿qué pasa? Está muy rara. Nada. Venu. Mira, a Julia no le gusta el roble. No seas tonto, ¿cómo que no? Pues no te entiendo. ¿Usamos cerezo? ¿Qué dices tú, Venu? No sé, Julia lo sabrá mejor que yo. El cerezo y la piedra no pegan. ¿Y por qué no cambiáis el suelo también? Hay productos nuevos. Pues podríamos. ¿Qué dices tú, Venu? ¿Crees que podríamos? No estaba atendiendo, perdón. Da igual. No es importante. Pospondremos la renovación al verano. Si renovamos los suelos, debemos cambiar la calefacción central y eso. Es verdad. Hay que renovarlos en verano. Incluso podríamos tirar abajo la pared de la cocina y agrandar el dormitorio. ¿Qué dices? ¿No te gusta? Claro, vale. Tienes la cabeza en otro lado. No, no es cierto. ¿Y qué pasa con el algarrobo si tiramos la pared? Está en el jardín delantero, tranquila. Ah. Perdón, me he equivocado. El limonero está ahí. Naranjo. ¿Cuánto tiempo planeas quedarte? ¿Por qué? Yo volveré en un par de días. No hay nada que hacer aquí. Deberías volver ya. ¿Puedo quedarme más, Shem? Bueno, ¿no quieres venir conmigo? Claro que quiero. Quiero ir contigo, pero no quiero dejar sola a Melek. Me necesita. Puede venir con nosotros. Estará mucho mejor con aire puro. Es mejor que no se aleje del médico, por si acaso. Ha sido muy grave. Sí, vale. Y mi madre dijo que volvería. Si se entera de que traigo a Melek, se enfadará. Tú la conoces. Mi madre parece buena, pero es muy dura. ¿Qué ha dicho? Ah, ¿ha dicho que no te ama? No. Pero tampoco que me ama. ¿Y qué quiere? No lo sé, Mert. No sé nada. ¿Cuál es tu plan? ¿Te rendirás? No. ¿Y si se va con ese tío? En cuanto Melek se quite el collarín y esté mejor, vendré contigo al pueblo. No hagas nada hasta que yo venga. Dices que podemos hacerlo en verano. Pero te conozco muy bien, Shem. Un día querrás tirar la pared. No lo hagas. Lo haremos juntos. Y... Ah, quiero que la mesa sea de roble. Por cierto, voy a elegir un color para la pared. Algo en tono beige muy claro. ¿Te gusta? ¿Por qué haces esto? Me haces lo que Kerem te hizo a ti, ¿lo ves? ¿Qué dices?
Me dijiste que Kerem estaba contigo, aunque estaba enamorado de otra. Ahora haces lo mismo conmigo. Shen, por favor. Sigues enamorada de Kerem, pero estás conmigo. Yo no soy un premio de consolación para olvidar a Kerem. Me niego. Shen, te estás equivocando. Yo no soy tú. Yo no puedo fingir y decir sí, mi vida, sabiendo que amas a otro. No puedo. Shen, me has malinterpretado. Mira, Beno. Es mejor dejarlo. Quiero hacer una prueba. Mi nieta bonita, claro, ¿cómo ha crecido? ¡Qué guapa! ¡Qué bien! Es muy mona, ¿verdad? Mucho. Es hora de dormir, pequeñina. Ven, dale un beso a tu abuelo. Ven y aquí, a la cama. Mi niña. Este. ¡Upa! ¡Hala! Buenas noches, venga, bonita. Venga ahora a dormir. ¿Este? No sé. No paro de pensar en ti. No te vi el sábado. No viniste tú, sino tu marido. No pude ir. Te necesito. Selim, lo que hicimos está muy mal. No insistas. No es malo si es amor, Fusun. En este caso no. Estoy casada, Selim. Tengo 3 hijas. No me importa. No hago más que pensar en ti todo el día. Estoy enamorado. Yo te amo. Duerme, hija. Duerme. Mira, no podemos seguir con esto. ¿Cómo voy a olvidarte? No puedo. ¿No me quieres? Dime. Di que nunca me has querido. Dímelo. Di que nunca me has querido. Shh, no, shh. Fusun, ven mañana. ¿Y si no quieres seguir? Lo dejamos. Pero ven. Por favor. Estaré esperándote. Que no. Hablamos y si quieres lo dejamos. Por favor, solamente quiero verte. Hola, mamá. Mira quién viene. Vale, bien. Te veo mañana. Nos vemos. Claro, buenas noches. ¿Con quién estabas hablando? Cielo, nadie, una amiga. ¿Nos vamos a la cama? Dime, ¿quién es esa amiga? No la conoces. Una de las madres de la clase de pintura. Ah. ¿Qué pasa? ¿Se porta mal? Es su hora de dormir. Ven aquí. Hay que ir a la cama. Burshin, bonita. Sí. ¿Es hora de dormir? ¿Eh? Vamos a la cama. Abuela, nos vamos a la cama. ¿Por qué no invitas a tu amiga algún día? Nunca traes amigas aquí, Fusun. Que vengan. Quiero conocerlas. Seguro que son muy majas. ¿Y esa cara? No me entiendes, ¿no? No, al contrario. Te entiendo. ¿Por qué te ríes? Nada. Oí en una película que decían: los hombres son como los gatos. Si los alimentas, te arañan. Si no, esperan a tu puerta. Como yo. ¿Y por quién lloras ahora? ¿Es por Kerem o Shen? ¿Un disfraz de pirata? Sí, para la fiesta infantil de fin de año. A Khan le gustaría ir de pirata. ¿Dónde lo compramos? Hablé con una tienda del centro. Si no tiene... En su talla lo encargaremos. Me gustaría haber ido. Tranquilo, ven la próxima vez. Seguro que habrá que volver. Vale, dale un beso a Khan. Lo haré.
se pondrá muy contento. Sabía que vendrías. Asa. Por favor. Vengo a decirte que no quiero volver a verte. Esto no volverá a pasar. Nunca. Vamos a hablar un rato. Anda. No. Para. Me voy a ir ya. Vale, Fusun, pues vete. No te obligo a quedarte. Pero quítate el abrigo y hablemos. Vamos. ¿Un café? No, gracias. Quería decirte... Pero yo venía... Dispara. No, tú primero. Yo no tengo nada que decir. Solo quiero decir que no puedo estar sin ti. Selim, nunca había sentido esto. Amor incondicional. Vale, fue bonito, pero sí acabó. Estoy casada. No puedo hacer esto. No puedo seguir. No puedo. Lo entiendo. El amor no importa. Ojalá pudiera seguir con esto. Pero no puedo. Por el amor de Dios, tengo hijas. Vale. Como quieras, Fusun. Se acabó. Yo... mejor me voy. ¿Quieres que pida un taxi? No. Déjalo. Chao. Buket, ¿no vendrá más? No. A ella le gusta pintar. Su padre la traerá. Vale. Pues adiós. Adiós. Fusun. Yansel, ¿qué haces? ¿Qué? ¿Le sacamos la foto así? Pero hace frío. No, no. Se está bien. ¿Están listos? ¿Estamos bien? Muy bien. Pero sonría. ¿No es una foto de carnet? Es difícil cuando te lo piden. Sí, es su primera foto con su hijo. ¿Preparados?
¿Construiremos el edificio más alto de Estambul? No solo de Estambul, sino de Turquía y los Balcanes. ¿Habláis en serio, chicos? ¿Y por qué te sorprende? ¿No crees que será muy arriesgado? No, no. Sí, todo el mundo quiere estar involucrado en el edificio más alto de Turquía, incluida nuestra empresa. Habrá competencia. Ojalá no salga. Tenemos 6 meses aún. Hay mucho tiempo. ¿Quién es el coordinador del proyecto? Supongo que Bennu. No es seguro aún, Yalcin. Ah, vaya, ¿aún está de viaje? Volverá, sí. ¿Parezco un pirata? El más guapo de todos. Mi héroe Khan es un pirata. Atrapará a los ladrones de oro y tirará a los enemigos al mar, ¿verdad? ¿Tendré una espada? Sí, mi vida. Ya está, señor pirata. Puede quitárselo. ¿Me lo puedo dejar un rato, mamá? No, hijo. Debes quitártelo para que pueda arreglarlo. ¿Cuándo nos lo dará? Estará para mañana, ¿de acuerdo? Vale. Oye, Miriban, voy a por el coche. Te aviso, ¿vale? No salgáis, no quiero que se resfríe. Bueno, de enseguida te llamo. Te queda perfecto. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. No quise preguntar. ¿Qué pasará con Bennu? ¿Seguirá trabajando aquí? Porque deberíamos saberlo. Estoy de acuerdo. No lo sé. Si no, debemos contratar a otro arquitecto. Vale. Tenemos muchos proyectos. Debemos revisar la plantilla. ¿Puedo hablar yo con ella? Como quieras. ¿Ha llamado a alguien? El señor Jalil dice que no podrá asistir a la reunión. Pregunta si puede verle esta noche. Vaya, si lo hubiera sabido, podría haber visto a Sherezade. Tal vez aún pueda. ¿Quiere que llame a Sherezade? Tranquila, yo la llamo. Dame un momento, Kerem. Ahora te veo. ¿Dónde está mamá? Ahora viene, cielo. ¿Diga? Hola. ¿Quién es?
Seguridad. He encontrado el móvil en el aparcamiento. ¿Cómo? Es un centro comercial. Estaba en el suelo. Pues pertenece a Sherezade Villaoglu. ¿No está por ahí? Aquí no hay nadie. Podrá recuperar el móvil en objetos perdidos. Sí, yo se lo digo. Gracias. Chao. ¿Señor Onur? Miriban, ¿Sherezade está ahí? Pues estamos esperándola. Ha ido por el coche, pero no ha llegado aún. Estoy preocupada. Se fue hace un rato. Ha perdido el móvil. No os mováis. Llegará ahora. Dile que me llame. Vale, de acuerdo. ¡Estate quieta! ¡Quieta! Rápido. Vale. Ya la tenemos. Vale. Onur. Bennu no va a volver. Se muda a Fenerkoi. ¿Seguro? No sé. Pero eso creo. Perdona. Hola. ¿Onur Aksal? ¿Con quién hablo? ¿No lo sabes? Qué raro. ¿Verdad el caray, Olishu? El altavoz. Dime. Tienes algo que me pertenece. ¿El qué? Ya sabes lo que es. Pero yo también tengo algo que te pertenece. ¡Ay, no! ¡Abra! ¡No, no!